Oh, curioso. ¿Alguien habla mi idioma? ¿Cómo te va? ¿Cómo que ya ve me la mía? Hola. ¿Qué pasa? Hola. Dime. Vale, te sigo. Vamos allá. Veamos si logramos orientarnos. Bien, aquí hay montañas. Disculpa. ¿Qué? ¿Quiero? Debo chumbe, me alam ye. Hola. Veamos qué hay por aquí. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, socio? Teléfono, teléfono, maldita sea, ¿dónde está el teléfono? En alguna de estas casas tiene que haber un teléfono. Disculpe, buen hombre. ¿No llevará un teléfono móvil encima? Buenos días. Venga, vamos. Dale una patada. Vamos, dale. Lánzala, lánzala. Olvídalo. ¿Qué tal, socio? Hola, ¿qué tal? Tashidela. Legate doctora. Kanda. ¿Qué ya hago, Mido? Mas estamos todos chingados. Hazle caso a mamá, ¿eh? Pórtate bien. Hola.
Tenzinki, ya ve mi corbe. No os escondáis. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿cómo estás? Justo cuando creía que no tenía nada que perder. ¡Nate! Gracias a Dios que estás bien. Lo siento, no... Tranquila. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Dime, ¿cuánto llevo aquí? Solo unos días. Seguí las huellas del accidente. ¿Qué demonios fue lo que pasó? Tenía razón respecto a Chloe. Ella no estaba esperando a que la rescataran. ¿Ella te hizo esto? No. Es a Flynn a quien se lo debo. Shefa Gudesha. Ya. Ned Goldenson. Vamos, alguien quiere conocerte. Bueno, el misterioso huésped ha despertado. Nate, este es Carl Schaffer. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Bien, bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿De verdad? Sí. Hace unos 70 años, llegué aquí como usted. Me trajeron a la aldea moribundo. El último superviviente de mi compañía. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet y allí dar con Shambhala. Lo que querían era la piedra Chintamani. Así pues, amigo mío, ¿dónde he encontrado esto? En Borneo. ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala. Este es el objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí, en serio, pero estoy harto de esto. No. Le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí, algo así. ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo, su ego se recuperará. Y tiene suerte de estar vivo. La gente no deja de decirme la suerte que tengo. Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda. Nate. No, Elena, basta. Vamos, se acabó jugar a los héroes. Su adversario no se rendirá. No se detendrá. Hasta poseer lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Pues que le aproveche. Ese es precisamente el problema. Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia han poseído solo un mero fragmento de la piedra Chintamani. Hombres como Tamerlán, Genghis Khan... Si una simple esquirla otorga tal poder, ¿en qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca, Nate. Mira, entonces la Zarevik está como una cabra. Persigue un mito. ¿Y si no es así? ¡Ah, Elena, vamos! Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin, Kongani es Salatikorre. Halle los restos de mi expedición y tendrá su prueba. Tenzin lo guiará. Sho. Niñam de Sho.
Acabaré lamentando esto. Tú vuelve de una pieza. Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, tronco? Bueno, parece tentador. ¿Qué pone? ¿Para qué pregunto? No soy bueno con los acertijos, tío. Espera. Tenzin, ¿para qué necesitas eso?